Pierce Brosnan, que supuestamente es un amigo de él, es dueño de todas las compañías distribuidoras de todo el petróleo y de todo el gas. Sí, y sobre todo los negocios de gas. Por eso las cifras, aunque parezcan grandes, no es en su fortuna real, sino con lo que se calcula de los ingresos que tiene de todos los negocios que podría tener. Pero yo creo que la pregunta es si esta persona fue de la seguridad rusa, de la KGB, claro. ¿De dónde sacó el dinero Putin? De esa compañía donde controlaba todo el petróleo, bueno, y todo. Pero mira el mismo caso de Lula da Silva, mira. De los jefes de Estado. Wow. Dios mío, ¿qué tú dices? Wow. Las comisiones que dan cuando otorgan contratos, cuando permiten que los extranjeros inviertan, les piden comisiones. Y no es legal esas comisiones, claro que no son legales. Ni ellos es legal tener un amigo que sea dueño de todos los contratos de petróleo y de gas. Exacto, se reparte en el país. Y se vino a repartir todo el país. Pero en la KGB, él estaba en la KGB, fue jefe de la KGB y se repartió el país a sus amistades. No. Y viene lo otro. Hay muchos aquí en Miami. Las personas que tienen el total dominio sobre las instituciones, y esto pasa mucho en Venezuela, que son los dueños del Consejo Nacional Electoral, del Banco de Venezuela, de todas las instituciones, se pueden inventar las cifras. Porque lo risible no es que él pueda tener ese dinero. Lo risible es que, según informes oficiales, su salario es de $102,000 al año. Se dice que tiene una colección casi de 1 millón en relojes nada más. Nada más. Wow. Nada más en relojes. A ver, tú dices, ¿cómo todos los presidentes roban? Todos. Ay, no, que roben, no sé, que roben, no voy a acusar, no voy a poner esas palabras en mi boca, porque imagínate, voy a acusar a todos los presidentes del mundo. Pero sí, como todos. Bueno, la idea que yo tengo es que todos los presidentes tienen dinero. O sea, los sueldos, por ejemplo, de Barack Obama, creo que oficialmente son $18,000 al mes. Bueno, oficialmente. No, pero ellos lo hacen escribiendo libros, hablando en el discurso como hace Clinton, como hace Hillary. Es diferente que es robar dinero del Estado y dárselo a un amigo tuyo todos los contratos sabiendo que eso es ilegal. No, no, hasta ahí no sé, pero lo que pasa es que dinero todos tienen. Lo que pasa es que Putin está jugando a la democracia, pero él sigue siendo un lobo feroz del comunismo y esa gente no cambian de un día para otro. Y yo pienso que esta gente son los más corruptos. Mira, los únicos tontos de la historia, los únicos imbéciles, somos la gente pobre que trabajamos 8 horas y que tenemos la honradez y nos han hecho creer el cuento que con el trabajo honrado, no sé qué. Somos imbéciles. Pero claro que sí, Mari. ¿Sabes por qué somos imbéciles? Porque nos venden el sentido de ser buen ciudadano, lucha. Si tú luchas, entonces vas a llegar a ser rico con tu esfuerzo. Mentira, todo eso es para que nos portemos bien. Somos los esclavos del mundo, tanto en el capitalismo como en el comunismo. Y en el comunismo más, porque Fidel Castro, Maduro. Tu conciencia. Bueno, por eso lo hacemos. Yo creo que tenemos una decencia que es una ingenuidad tremenda. Porque allá arriba, ¿por qué tú crees que no se sabe cuánto tiene Fidel Castro en un banco? ¿Por qué tú crees que nunca nos vamos a enterar cuánto tiene Putin? Porque los bancos no van a decir, ay, Fidel Castro no tiene $1,000,000 en ese mundo allá arriba, todos son iguales. Yo voy un poquito por el margen de Chaple, fíjate. Yo hago una pregunta, si todos los presidentes, ya esto sin distinción de ideología, si son comunistas o capitalistas, si ser presidente no te diera dinero, entonces ¿por qué cuando sale la noticia que Mujica vive en una casa en el campo? Sí, pero cuando sale un caso así, es noticia. ¿Por qué es noticia? Porque el nivel de vida que tienen todos los políticos y tienes que ver cómo se pelean en las campañas electorales, porque cuando tú te peleas tan fuerte por algo es porque el pastel tiene las tajadas grandes. A ver, tú sabes que yo sí conocí en persona a un presidente peruano que fue sumamente honesto y que nunca se enriqueció en el gobierno, y el único, Fernando Belaúnde Terry, quien entró al gobierno con un departamento muy pequeño y cuando salió vivía en el mismo departamento y nunca se le conoció ninguna riqueza de ningún tipo. Ahora, ¿robaban a su alrededor? Sí, hizo mucho dinero. Eso sí, todos los demás se robaban. Sí, dinero y bueno, casi todos, pero en este caso es demasiado. Tiene una casa que supuestamente estaba construyendo que son en España, que son 45,000 euros. Sí, sí, no, no. Yo lo único que me parece un poquito turbio en todo esto y una señal de alerta, sobre todo una señal de alerta, sobre todo a Venezuela, porque ya me parece que Cuba no tiene remedio, pero sobre todo a Venezuela, que cuando el Estado toma, o la persona fuerte del Estado, que en este caso para mí es Diosdado Cabello y no Maduro, toma la rienda de todas las organizaciones estadísticas y de todas las organizaciones de poder dentro de un país, empiezan a desviar todo eso. Mira la hija de Chávez. Los mexicanos que todos, ¿cómo es que decían en México que Hurtado, el apellido de uno de ellos, decían que todos habían hurtado? ¿Qué piensan? Bueno, es difícil, ¿no? Saber o pensar que los presidentes... Bueno, Salinas tenía mucho dinero. Así es. Sí. Y bueno, sobre todo porque se sabe de las riquezas que tienen y de cómo viven.
pero bueno, pues es difícil. A ver, Joandy, entonces, ¿qué vamos a hacer con el hijo de Putin? Bueno, yo quisiera ser hijo de Putin ahora mismo. Yo creo que en el caso de México, esto es una opinión muy personal para mí, es mejor que les tocara Enrique Peña Nieto a que les tocara López Obrador, porque entonces iba a saber México lo que es tirarse para la izquierda y lo que la izquierda fanática como este hombre puede empezar a hacer. Yo creo que lo más decente que había era el bigote de Cuadri en esas elecciones. Pero bueno, yo creo que con dinero o sin dinero, uno tiene que estar contento consigo mismo y tiene que buscar todas las vías posibles para lograrlo. Y una de esas vías es empezar a seguir los consejos de María.